En el video anterior hablamos de la segunda etapa de los antecedentes de las vanguardias artísticas del siglo XX, el postimpresionismo. Ahora vamos a hablar de la tercera de esas etapas, el expresionismo. Para repasar un poco, veníamos viendo cómo los artistas se empezaron a separar del estilo tradicional de la academia con el impresionismo. Después, con el postimpresionismo, cobra importancia el sentir de los artistas expresado dentro de la obra. En el expresionismo, este concepto se intensifica. El expresionismo es un movimiento artístico que comienza en Europa a principios del siglo XX y que también se extendió a la literatura, la música, la danza y el teatro. Esta corriente se caracteriza por intensificar las sensaciones y los sentimientos. Tiene origen en obras simbolistas de gran carga emotiva, como por ejemplo El Grito, de Edvard Munch, en las temáticas no occidentales de Paul Gauguin y en otras corrientes expresivas de finales del siglo XIX. El expresionismo alemán inicia en Dresde con la creación del grupo Die Brücke, El Puente. Este grupo veía su arte como un puente entre el pasado y el presente. Del pasado, admiraban los grabados hechos en madera por artistas renacentistas como Alberto Durero y Lucas Cranach. Los artistas de Die Brücke miraban a un futuro fuera de las ataduras de la tradición. No estaban preocupados por las apariencias, sino por el corazón de las cosas, y buscaban anteponer los sentimientos por sobre todo. Tomemos a Ludwig Kirchner, por ejemplo, uno de los fundadores del grupo y quizás su artista más representativo. Kirchner, en sus obras más conocidas, representaba gente en las calles de la ciudad, yendo rápido, moviéndose. Era un momento de creciente industrialización, y esa agitación de la vida urbana es palpable en sus obras. Las pinceladas veloces, la línea angulosa, todo crea esa sensación de movimiento constante, de fervor. El uso del color no natural y las figuras distorsionadas provocan en el espectador esa respuesta emocional propia del expresionismo. En Múnich, prácticamente al mismo tiempo que Die Brücke, se desarrollaba el grupo conocido como Der Blaue Reiter, el jinete azul. Uno de sus representantes más destacados, Wassily Kandinsky, definió el espíritu del grupo de esta forma. Ninguno de nosotros busca replicar la naturaleza directamente, sino que buscamos darle forma artística a la naturaleza interna, a la experiencia espiritual. Otros artistas de este grupo son Franz Marc, Gabriel Münter, Alfred Cubin, Paul Klee y Auguste Macke. Las obras de Der Blaue Reiter tienen algunas características en común, como la representación de espacios condensados, la línea rota, las superficies aplanadas, las influencias no occidentales y el estilo no representativo. Durante el nazismo, el expresionismo alemán fue catalogado como arte degenerado. Sus obras fueron confiscadas y exhibidas en la infame muestra Entarte de Kunst, o Arte Degenerado, y entre otras cosas, exhibido junto con dibujos de pacientes psiquiátricos. En 1937, más de 600 obras de Kirchner fueron subastadas o destruidas, y un año después, él terminó con su vida. Una revisión sobre el arte de los expresionistas hizo que otros más adelante se autodenominaran neoexpresionistas, como George Baselitz y Ansel Keefe. En la década del 80, en Estados Unidos, influenció a artistas como Jean-Michel Basquiat y Julian Schnabel. Con esto cerramos nuestra pequeña serie de movimientos artísticos pre-vanguardias del siglo XX. Si quieres, déjanos en los comentarios de qué movimiento vanguardia te gustaría que hablemos. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para seguir aprendiendo de arte con nosotros.